En busca de un grupo donde se pueda hablar de videojuego, series, anime, cine, música, tendencias o lo que quieras, República de Pixel es la elección. Nos puedes encontrar en www.republicadelpixel.cl. Con el paso de los años, muchas consolas han pasado por mis manos, pero la única que ha logrado ganarse un lugar fijo en mis favoritos, sin duda, es el Super Nintendo. En esta sección rendimos tributo a la que para mí es la mejor consola de la historia. Soy Don Waffle y esto es Super Waffle. Ya mucho rato con la cuestión de la promo. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a este nuevo stream del tío Waffles. A ver, por ahí. Pero yo creo. Después de aquí igual. Oye, a ver. Ahí sí que me veo lindo, po. Bienvenidos a los que están por ahí. Siempre sé que hay gente, así que hoy día vamos a estar jugando este ROM hack, del cual no tengo idea de qué trata porque lo acabo de bajar. Literal, o sea, busqué Kaizo Light y los ordené por el orden de calificación que le dieron en la página de los ROM hacks de Super Mario World Central. Así que de ahí lo saqué, lo bajé, lo parché y vamos. Así que no he jugado nada, cero. Salud. Así que eso, tenemos Overlay nuevo, como pueden ver. No tan nuevo, pero se entiende la idea, ¿no? Que es Overlay nuevo. Así que espero que todo este esfuerzo les guste. Y vamos a jugar. No sé con qué me voy a encontrar. No quise jugar a The Life hoy día porque lo han jugado mucho, así que al viernes mejor. Para terminarlo. ¿Cómo te fascito, Soprole? Bienvenido, compadre. Ahí está. Ya. Bien, pues, amigo. No sé con qué me voy a encontrar ahora, la verdad. Ah, ya, Kaizo. Nice. Música del Wario, sí, po. No, si estos hacks son bacanes. Esta música es del Kirby, si no me equivoco. Lo malo es que no, me cuesta mucho jugar con emulador. No recupero el Super, así que estoy jugando con emulador. Fancito, ¿qué le parece el nuevo Overlay? ¿Le gusta? Hola, Betty Chan, kawaii, ¿cómo estás? Oye, felicitaciones a la Betty que se terminó en una pura pasada el Art of Lifefoot, ¿eh? Yo estuve jugando como 2 horas el otro día y fue como... No, llegué a la mitad recién. Y la Betty en 2 horas y media se lo pasó al tiro, así que mi respeto a la Betty Chan. ¡No! ¿Qué solté ahí?
Está en cachar la verla y gracias, Oni. Si me lo dice usted, con mayor razón, me debe sentir halagado. Pero no, a ver, lo bajé de internet, pero lo arreglé yo, digamos. Lo decoré a la pinta mía. Así que eso, gracias de ver Santa 14 por el host. Bienvenido a mi caso. Dígame cómo se escucha, porfa. Entre el micrófono y el... Ah, era con el spin jump. Ambos dos bien, maravilloso. Estoy súper oxidado en Kaizo, ¿ah? Porque hace rato que no juego Kaizo. Mario World lo jugué el otro día, ¿no? El sábado, en el stream del sábado. Que por cierto, díganme los que lo vieron, por lo menos, ¿qué les pareció el Speedrun Sessions? Ah, la idea, el concepto. Yo me lo pasé genial, viendo a Nirvana y a Pato Dox correr sus jueguitos. Faltó el Dynamo, por temas técnicos, pero... Fancito, ¿qué pasa si usted no ve en stream? Usted no se preocupa, usted va a youtube.com/tonwaffle, donde yo suelo resubir los streaming completos. Así que si se pierde algo, lo puede ver por ahí. No hay problema. ¿Cómo estás, Espi? Bienvenido, compadre. Aquí estamos jugando Kaizo. Ah, se quedan ahí, ya, bacán. Porque Waflito es masoquista. Le gusta jugar estos juegos ultra peludo. Aquí está el guaflito. Tengo su comando, parece. Exclamación brigio. Y si quieren ver los comandos, comandos. Exclamación comandos. Ahí está, po. Puta la wea. Sí, tengo el brígido. Sí, sí, está, ¿viste? Sí, gracias por el host, gracias, fancito, ¿eh? Me engañaste. Bueno, es que hasta ahora, hoy día estoy solito, así que... La María José salió un ratito, así que puedo streamear tranquilito, puedo decir un par de garabatos, etcétera. Puta la weá. Viste, así, por ejemplo. Ah, un manjar. Ahora sí, vamos. Se le dio la flaca, sí. Fue a jugar la pelota a la cancha con mi sobrino. Supreme Victory. Muchas gracias, don Cespi, por el host. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por el host, Cespi. Se me cruzaron los cables. Debe ser la hora. Sí, tengo unos sobrinos de como de 9 y 11 años que están jugando la pelota, entonces mi señora los acompaña, que no vayan solito. ¡Ah! Espérate, guaflito. De hecho, no sé, que no puse el input. Ahora tengo que poner el input, ahora que puedo, pues, espérate. Dame un segundito, si lo puedo colocar. Open. Si quiero agregar algo, porque esto sea bien bonito. Y no me va a mudar mucho, no se preocupen. Ahí está. Captura de ventana. Joystick. Ahí está. Waflito. Are you sure about that? Yes, I am. Esto fue por acá, creo, ¿no? Ya he terminado de acomodar ahí. Waflito, te agradece por tus bits, baboso. Here comes the money. Muchas gracias. Here comes the money. Saito barra baja EZ ha canjeado. X5 bits en waffles. Ya se ve bien bonito porque Ali está un waflito muy lindo. Ay, qué lindo el Saito, se lo debe hacer la alerta. Gracias, Saito, por esos bits, amigo. Tengo que desestimular los de Streamlabs, a ver. No, eso es el Stream Elements. Esto. ¿Por qué suena la de Streamlabs también si no la tengo acá en la pantalla?
Este es Stream Elements. Y esto también, pues. What? No importa. No importa. Vamos. Sí, eso debe ser. La tengo en una escena y no la he muteado. Vamos a buscarla después, la vamos a eliminar. ¡Ah! El tío Saito. ¿Qué streamé hoy día, tío Saito? ¿Qué tiene entretenido el día lunes? El día retro, ¿no? Toca Mario hoy día. ¡No! Y no está peludo más encima, po. Lo que más me da rabia. Japan, que es un grande Japan. Japan y Ilícito Comics. Ayer hice una repasada todo el branding de mis canales en todos lados, en YouTube, en Facebook, en... Está en TikTok. También estoy en TikTok, en TikTok. En TikTok. Tengo unos clips ahí en TikTok. Nada de otro mundo, pero... Se vienen cositas, como dicen los músicos. Tanto rato pegado aquí, guapo, ya, concéntrate. Ahí sí, vamos. ¡Ah! ¡Sí! Vamos. Son cortitos los niveles, buena. ¡Pau, guap! Tiene música de WarioWare Land, bueno, o sea, de WarioWare. ¡Oh, maldición! Más arriba. Ahí sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro que sí, claro que sí! Gracias, Don Saito, por el host. Oh, ¿en serio? Ah, tengo que llevarme ese cosito, ya, dale. Este. Mierda. ¿No respawnea, me dice esta cuestión? Adiós. No. Me decía beginner ahí. Y no era tan fácil, ¿eh? Vamos, vamos, me tiré muy antes. Está buena la música. Algo es algo. ¡Ole! ¡Ole! ¡No! Thank you.
¡No te caigas, amigo! No, se reventó. Hola, Lufel, ¿cómo estás? ¿Y cómo supone mata ese mono? No, ¿cómo lo mato? Ya me tengo que ir al monito entonces, ok. Ahí está Guafrito, qué lindo. Oh sí, oh sí. Ahí está Guafrito, qué lindo. El original, objeto campo. Acá arriba. Muerte. Dijimos lo que se dé la vuelta. No, no. Ahí se dé vuelta de nuevo. Maldición. Bienvenido, amigazo. Qué gusto tenerlo por acá. De hecho, el Japán, fancito, si estáis por ahí, el Japán mandó un audio el otro día. Déjame buscarlo. Mira. Está Japán, caca. Japán, mandó este, mira. Déjame el pausa al juego. Mira. Hola. Este. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y el tío Waffles Gamer Gamer. No sé si escucho, pero déjale un poquito más de volumen, ¿eh? Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y el tío Waffles Gamer Gamer. Y esto también mando. Queridos amigos, quiero pedirles que se unan a la Pixel Family en Facebook. Encontrarás jueguitos retros, modernos y pura buena onda. Japak. Japak es un genio, man. Me recuerdo unirse a la Pixel Family en Facebook. Están acá. No hay nadie. A ver, espera un poquito. Parece que buscan. Justo no estoy streameando, por favor. ¿Por qué hacen eso? Cresta. Ah, ¿no buscan acá? Puta la wea, no buscan acá más encima. Puta que soy weón. Y nada más quería gemelo. No vayan a clipear eso, por favor, ¿eh? Gracias. Y después el tío Didi aprieta mi CO y me saca un clip. Y yo como los giles ahí. Mira, me hice un clip. Dijo weón. Uy, miren a Guaflito, le quito lo lindo. Este Guaflito que feo. Qué idiota. Una tragadita. ¡No! Maldición, me desconcentré. Vamos. Yo creo que es así, no sé, mejor no es así. Pero tengo que averiguar, pues. ¡No! Sí, 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 sí. Lo reventó. La casa es para todos, un lugar muy especial. ¿Cómo supone que mate ese mono entonces? ¿Y cómo mata esa cuestión entonces? No caché. ¿Cómo está el tío Dynamo? Bienvenido.
Verdi. A lo mejor hay una cantidad finita de saltos que voy a hacer con esa cuestión. No sé. Oh, fuck. Hay algo, hay otro mono ahí, pues. Lo acabo de ver. Mejor es por ahí la cuestión. Vamos a probar, a ver. ¡No! ¡Chao, no! ¿Cómo llego allá? ¡Ah! ¡Que soy bueno! No, morí. Con la wea. Voy a cagar acá, mira. No, maldición, era por acá. Bueno, casi. ¡Qué buena! No se me ocurre nada más que pueda hacer. ¿Por qué se cae? ¿O se rompe el mono? No entiendo esa cuestión. Ah, ya se cae porque... Ya, entendí. Mi teoría era correcta. Date vuelta, cangrejito. T-Bag. Toma. ¡No! ¿Por qué se dio vuelta? Tan rápido. Este es el bufeo del emulador, ¿no? Si yo quiero jugar en mi Super Nintendo. Lo extraño. Puta, la lecera, weón. Vamos a salir, que soy pelotudo. No puedo tirar para arriba, no puedo tirar para abajo.
Ah, ya cachemos que se murió. Me di vuelta. Ya, ahí está. ¿Está bien entonces? Vamos. ¿Pero por qué se dio vuelta, hermano? ¿Por qué se dio vuelta? ¡Oh, la hueá pesa! Pero, puta, el mono. Maldito, weón. ¿Cómo se da vuelta a mitad del camino? Yo busco un caizo básico y me tira la cuestión al tiro, weón. ¿Cómo una raya la weá? Bueno, para esa parte tenés que saltar para arriba con el mono y tirarlo para adelante. Eso tenés que hacer. Casi, ¿cierto? ¡Sí, sí, sí! ¡No! Maldición. ¿Cómo estás, Hartigromia? ¿Qué se cuenta de bueno? Buena don Adoni, ¿cómo está, compadre? Aquí estamos matando la tarde con Super Nintendo, por supuesto. Ya lo supe con Kaizo. Ahora. Bien, 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 al fin. Qué rico. Mi video no se da vuelta, po. ¡Sí! ¡Al fin! Perdón, tenía que celebrarlo. Amigo, con una heladita se te pasa la temperatura. No la vi una papaya, pero si te tomas cervecita. A su salute. A ver. ¿Por dónde se fue? Miss. Ah, nice. ¡Oh! Brígido, vamos. Ok. Ah.
imagino que acá arriba hay algo, ¿eh? No llego. Ah, joder. Se ve raro porque estoy emulando, por si acaso, ¿eh? No estoy jugando desde el super porque todavía está en reparación. Tengo hace rato el repuesto, pero no lo han... El enemigo que lo va a soldar, el... ¿Cómo se llama? El fusible de la super que se quemó. Espero que sea eso. Le falta el gamebit, y yo tengo el gamebit. Tengo que ir a verlo, entonces como el amigo trabaja harto igual, no le quería molestar. Se me va a hacer de paletear nomás, pues entonces... Así que toca emular nomás, pues. Tampoco es el fin del mundo. Sí, eso. No es el fin del mundo y se puede jugar igual. No es lo óptimo. Prefiero por mucho el Super Nintendo, pero... ¿Con qué rebote? ¿Qué has pegado en el cartucho? Estaba bonito, ya. Yo cuando tenga el Super, como te decía ayer, lo voy a probar. No en stream, para jugarlo yo solo nomás. ¿Por qué ahí abajo hay un resorte? Qué raro eso. Ah, claro, es como un backup. Está bueno. Fuck. Oye, se me cae mucho la transmi, ¿no? He visto que... Ya, bueno, le he perdido una mierda de cuadros, por... Un 0,2%, pero igual está perdiendo cuadros, entonces. Maldición. ¡Ah! Puta la lecera, me pegué mucho a la pared. En la caja de esos monos, negritos, los munchers, son cuadrados, entonces si le pegáis por el lado, igual le pegáis. En este juego al menos. Buena. ¡Ah! ¡Chipo! Pero según me decía el retro en la mañana, eso fue un golpe de suerte nomás, porque él tiene el mismo y le aparece el, digamos, el mensaje con el select, pero no le cambia el cartucho. Así que, Adonis, te pegaste el manso rajazo. ¡No! Madre. Oye, sí, loco. Yo la verdad... El único problema que tenía con AliExpress fue hace poquito, el año pasado. Pero de hecho fue problema con el correo, no con AliExpress. Porque compré un joystick como este de 8 bits, ¿cachai? Pero de Sega, con los 6 botones, de Sega Genesis. Porque estaba armando una Sega Mini con una Raspberry Pi. Entonces quería un control más fiel a la experiencia. Y el control llegó a Chile, pero no... What? Espérate. Pero no, el correo se lo perdió. Lo perdió y después me mandaron un mensaje como: oye, sé que perdimos tu paquete, así que está en la carta como para que hagáis la denuncia correspondiente al proveedor. Y el proveedor dijo: no, pues ya está vencido el plazo de pago, así que. Y de. ¿Cómo se llama? De. Bueno, reclamé por las cosas, así que. De disputa.
Así que cagué, ¿no? Pues perdí como 25 lucas. Ah, ya, dale. Está saliendo. Pero el resto de cosas que he comprado nunca he tenido problemas. Todo llega en orden, bonito, ¿cachai? Lo más caro que me compré fue la serie de SNES, que en su momento me costó 80 lucas, como te conté ayer. Y sería, pues, el resto de dos cosas más baratas, 35, 40 lucas, no sé yo. Oh, qué mal, weón. Y esa clon de la Super, la que está en el Express, la Super HD Retro, algo así. Es bacana esa consolita. Me tinta careta comprarla igual. Porque tienes el HDMI directo, pues. Pero no sé, yo... No hay como lo, original. Para ese tipo de cosas, por lo mal. Super, al menos en mi caso. Sí, si fuera una poli, no tengo problema. Pero para el Super no, yo soy más cuadrado. Bueno, si mi drama fue... Ah, ya. Ya caché que tengo que hacer. Lo dejaron en la sucursal acá del monte, pero no me avisaron. Entonces yo nunca fui a buscar el paquete. No sabía que había llegado. Ah. Sí, pues una mierda esa cuestión del correo, así que... Fome, po. Porque... Uno esperaría que las cosas le lleguen a la casa, po. Como corresponde. Entonces... Nada que hacer. Yo estoy tentado a comprobar Chopi ahora. Dicen que es re buena. Ahí está el Waflito, qué lindo. Ahí está Waflito, qué lindo. ¿Echaste, no? Doble comando, pues, guacho, ¿qué pasa? Bienvenido, Charles Bromley. ¿Cómo está, compadre? Ahí jugando su Kaizo y conversando un ratito. Bien, pues, amigo. Tenía hasta ganas de streamear. Esa voz de Homero. Mira, es que... A ver, Luffel. ¿Qué tengo de Homero? Esa voz de Homero la hace un amigo del canal que se llama Japán Ortiz. Y Japán hace voces de... Hace la voz de Homero. Y de los melos chinos. Soy Homelo. Homelo chino. Soy como Homelo. Pero chino. Homelo. Homelo chino. No, o sea, no, la voz de Homero es el Japank. El Pancho es la voz de Don Francisco. Esta, mira. Ahí está el Waflito, qué lindo. Es el Pancho. El Panchito, que tiene su voz de Don Francisco. Por cierto, mañana Panchito estará jugando Dead Space en su canal de YouTube. Así que denle follow, o sea, denle suscribirse al canal del Pancho C20 en YouTube. youtube.com/PanchoC20. Está jugando Dead Space de pana, así que... Y si van de mi parte, mándenle salud. De hecho, voy a meter la promo... Como a las 8, voy a hacer una pausa. Vamos a tirar las promos. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Maldición. Acabamos de estar creyendo por WhatsApp. A ver. ¿Qué pasa por WhatsApp? ¡Eso! ¡Sí! Vamos. A ver, calmado. Ese WhatsApp lo está esperando. Te lo pago en un ratito.
que estoy en stream ahora. Llegó mi copia de Super Metroid japonés. Está impecable, así que... Así que recuerden, si quieren juegos de Nintendo 64, Super Famicom, Sakura Pon en Instagram. ¿Ah? Sakura Pon, acuérdense de mí. Despacho a todo Chile, precios decentes, a las fechas por lo menos. Así que, Sakura Pon, auspiciador indirecto de este canal. Aunque es como al revés, porque como yo le compro los juegos a él, él se ha beneficiado de lo que yo le doy a lo que él me da a mí, pero bueno, está bien, igual recibe sus descuentos. Para que estamos con cosas. Descuento personal. Fuck. Ah, sí, había avanzado caleta recién, man. ¡Ah! ¿Por qué? Oye, a la gente que viene recién llegando, ¿qué les pareció? ¿Qué les parece este nuevo overlay que tengo de fondo? Un par de retoques ahí al... a lo que tenía antes. Hartigre me dice que está muy bonito. ¿Sabes que este lo bajé de internet? Ah, ojo, no lo hice yo. Pero quería... ¿cómo se llama? Volver un poquito a las raíces y tener algo más ordenado. En 16 a 9 tengo el mismo overlay, pero con el cuadro más grande, ¿no? Para la captura del juego. Siento que queda como más llamativo. Ahí está, más frito, qué lindo. ¿Qué pasa, Morty? ¿Cómo estáis? Me salvé. ¡Ah! Bien, vamos. ¡Sí! ¡Vamos! Al fin. ¡No! Oh, me pensé que iba a matar ese mono, man. La vi negra ahí. Vamos que se puede. ¡Oh! ¡Está peludo esto! Entonces, Broken Sun, si la primera vez que vienes, cuéntame, ¿qué te parece el overlay? ¿Te gusta? ¿Está bonito? ¿Está feo? A mí me gustó harto, ¿eh? Eso. ¿Cómo se llama esta cuestión en español? Las arvejas. Streamer, no, qué feo. Fúchile, qué feo. Aunque la frase tiene que estar perfecto, qué lindo. Ah, pero Guaflito, ¿qué pasa? Eh.
No es mala idea, ¿sabes por qué, Charlie? Lo bueno es que este overlay, tú lo ves cambiar el fondo, mira, te voy a mostrar. Por ejemplo, si hago esto así, y esto así, cambia, ¿cachai? Entonces el overlay es movible. Pero sí, entendí la idea. Y no es mala idea, fíjate. ¿Cómo va ese salto, hermano? Sí, colocar, hacer como un mosaico con el logo de fondo y que ese mosaico se vaya moviendo como el que tengo ahora, que se mueve también. ¿Ese si tú Hardy así como colocarlo y que haga un mosaico? ¿O en Photoshop? ¿O en GIMP? No tenía idea, se podía hacer eso. Vamos a probarlo después. ¡No! Sé que se escucha muy bacán en los audífonos, en la música, porque tengo Dolby Atmos en el PC. Entonces se escucha muy, muy pulento. No, pero lo puedo hacer en Photoshop. Tengo miedo de ese salto. Pero si no lo hago, no voy a llegar nunca al lado. ¡No! Mira, ese comentario Broken Sun lo hacen cada vez que llega gente nueva al canal y ve que juego Kaizo. Por si acaso, así que tú ves que el resto del chat está como conversando, que están acostumbrados ya. No es el primer Kaizo que juego. O en Mario Maker también. Hay niveles similares. Ahí está, ahí está. Claro, creo que ese meme escribe súper bien las veces que hay Kaizo por acá. ¡No! Soy estúpido. Digo, llega un punto en que ya te deja ir nomás. Me pasaba lo mismo cuando empecé yo a ver Kaizo, a mis streamers favoritos que hacen Kaizo. Me pasaba eso. Ok. Tengo que, cuando llegue a donde está ahora exactamente, saltar desde el trompo y pasar directo para allá. O sea, así. ¡No! Ya, pues estaba avanzando por lo menos. Ah, salté mal. ¡Ah!
Remans. Gracias, compadre, por el host. Bienvenido. ¿Cómo está? Aquí estamos jugando su Kaizo. Hace rato no terminaba Kaizo todo esto, ¿ah? La gente que me ve más seguido. El último fue hace casi un mes. Hace rato que no jugaba Kaizo. Puta la weá. Un poquito más a la izquierda. Ahora. No, no, no. Uy. Puta la. Oh, ¿qué le pasó a su nuevo compadre? Hoy día lo leí en el Discord del Doxito, que tenía problemas con el PC. ¿Cómo va el Kaizo? Bien, voy como en el cuarto nivel ya. Son 14, así que a buen ritmo. Ahí está el Vita, ahí está el Pancho Sainte. Síganlo, chiquillos, porque mañana están jugando Dead Space en YouTube. Se le abre el glitch nomás. Vamos. Perdón. Esto es como jugar Getting Over It. Esto te va a fascinar. Sherman, gracias por el follow. Esto te va a fascinar. Bueno, Hernán, bienvenido, compadre. Gracias por el follow. No, maldición. ¿Cachan ese juego, no? El Getting Over It. Donde es como escalando una cuestión con un mono con un martillo y un. Y una olla en las piernas. Y esto se siente muy parecido. Es un pequeño error y te vaya la vez. Esto está medio dominado ya. Medio, que no completo. ¿Cómo por ahí? No. Se la apaga solo. Eso es por temperatura probablemente. Lo de los computadores. Y tía Betty, que la haya bonito con su stream. Gracias por pasar. Está la wea, me tiré mal. A sabiendas que iba mal, más encima me tiré mal. Eso es como la tóxica. O como un completo. ¿Sabéis que te hace mal? Pero lo hace igual. ¿Pero por qué se agarra el pinche? ¡Ah! Vamos. Ah, claro. ¿Cómo ha estado Nisra? Lo más grande. Algunas que tienen comandos gratuitos. Y con puntitos jugando acá, eso nada, porque padre. ¿Qué se me aplicaron la alerta? Ah, porque se lo tengo también, lo tengo en. Ah, parece que los pagados están. Los dejé gratuitos, parece. Sí, lo que pasa es que tengo. Ya sé qué pasó. Tengo ese comando en Stream Elements y en el chatbot. Entonces sonaron dos alertas diferentes. De dos fuentes diferentes. Ahora. ¡Ah, maldición! ¡La puta madre!
gusta jugar con... Ya, vámonos, Waffleto. Vamos, Waffleto. Como el hombre que sos. Machirulo opresor. El Waffleto opresor. Es un Waffle opresor. El Waffletón eres tú. Ahora. Uy. Vamos. Progreso. No, no. Uy. Uy, uy, uy. Vamos. Dime que la pase, por favor. Dime que la pase, por favor. Oh, maldición. Oh. Ah, maldición. Que estuvo peludo eso, guacho. Tecno-gamer-wheels. Gracias por el follow. Welcome al canal de Waflito. ¿Cómo estáis, Filipe? Bienvenido, compadre. Al canal de Waflito. El único. Y por suerte nunca imitado, porque puta que imitar a este weón. Dolor de huevo. Ah, genial. Aquí estamos, amigos, sufriendo con Kaizo. Si está en la broma, hay que jugarlo, po. Esto es un hack, estoy jugando Super Nintendo ahora. Bueno, estoy jugando emulado porque tengo el Super malo, pero... Super Nintendo, claro, esto es un ROM hack, no es Mario Maker. Oh, maldición. Mira, según la base de datos de los juegos hack, los hacks de Mario, este era uno livianito. Hasta el momento no está tan livianito, la verdad. Pero bueno. ¡No! Salto estúpido que hice. Pues igual, vamos. Me voy a salir secreta. Vamos a sacarla al tiro. Fotito de un como un ¿cómo se llama? Como un afiche japonés del Mario World que sale en los mapas por ambos lados. Oh, está gracioso. Que suena la canción de la BBVA cuando sale esa parte. Ah,
Warriorland jugué el 1 completo. Toma. Y sí, quiero jugar los otros Warland algún día. ¿Qué hay aquí? Oh, acá. A ver qué hay aquí. ¿Qué es ese Challenge Jump? Ah, estos sí son, son básicos. Estoy pensando cómo la voy, porque si le pego ahí, 6, 4, pero llego arriba, po. ¡Ah, ya caché! Creo. Igual es peludo el juego, le aplicáis igual. Ah, algo, algo poco. Estos son los más básicos, de hecho. Hay unos 10 veces más peludo que este. Espérate. Es que no sé cómo llegar ahí arriba, po. Rebotar sobre ese no es mano. No sé. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, buena. Eso hay que hacer. Oh, que peludo el movimiento, guacho. Ya, vamos. Con Arce lo dio nomás. Tiro nomás. ¡Oh! ¡Qué peludo! Poto. Toda la pinta. Thank you.
Vamos. O sea, este nivel no es obligatorio porque lo podéis dejar sin pasar. Es casi como un bonus. Vamos. Y ahí, claro, sentada de poto para rebotar para el otro lado. Está lo correcto. Esa técnica no la domino todavía. Si puedo hacerlo una vez, puedo hacerlo dos veces. Con este, el beat do. Uy, se me está cagando la batería. Concha la lora. Espero que no pifee esta cuestión. Dame el control. Dejo acá el input porque... B, A, I, X, Start, Select, L, R. Up left, up right, down right, down left. Ahí sí. Ahora tomo como segundo player, verga. Voy a tener que hacer, mira, voy a tener que hacer algo. Voy a hacer un save state solamente para reiniciar el emulador, porque si no reinicio el emulador no me va a tomar bien el control. Nada que. Ahora tengo el emulador. Acá. Espérate. Ahí sí. Listo. Y el juego. Ahí sí, vamos. Sapeado. No, porque si tú eras la consola no hubiese pasado esto, porque estás conectado directo por cable. Si por ejemplo este juego, de hecho se me hace mucho más fácil jugarlo porque... con el input lag normal del Bluetooth, que es poco con este control, pero igual tiene un poquito. Y estos juegos son de precisión, pues entonces tenés que jugar los cableados. Tira un poquito. Tira un poquito la cabecita. No precisamente la de abajo. ¡Ah! ¡Por la cresta! ¡Mira la weá! ¡Buena, don Juleque! ¿Cómo está, compadre? Otro amante del Mario Bros. El gran Juleque. Que no se lo cuenten, ¿ah? ¿Eh? Bien, pues con tantas lunas sin verlo, oiga. Oye, no pasamos su stream. Hace rato también. ¿Qué pasa, Mati Bugueño? Me acuerdo todos los días de día ahora. Veo Hapaclog y me acuerdo de. Veo Hapaclog. Ahí sí, no, como flight, pero bueno. Y me acuerdo de ti. Todos los días tengo el nombre de Hapaclog en alguna parte. Por la. Ya está medio dominado ya. El rey de los Kaizo, no, por lejos, amigo, yo soy cercano a ser un rey. Yo soy el aprendiz del Kaizo recién. Mira usted los reyes de verdad. Uf, son tremendos de buenos jugando Kaizo. Uf. Chileno, por ejemplo, tiene a Calcos. Calcos en Twitch. Sí, compadre, es uno de los mejores jugadores de Mario del mundo, inclusive. Y es chileno. Si lo veo más cerquita. Así, por ejemplo. Muy cerca. Un poquito más atrás. Au.
Ahí está. ¡Oh! ¡Era de potito! Espero que me salga la técnica de potito porque no la sé hacer. Algo así. Como lo que dice Harte Chrome, claro. Estos juegos son de harta memoria muscular. Mucha, de hecho. O sea, sí, pero es que no todo es la memoria muscular. Con la que tenéis que practicar harto, harto. Yo, o sea, fuera de stream, yo practiqué mucho Kaizo antes de streamear, ¿cachai? Busqué un par de Kaizos que son introductorios. Jugar a nuevos como yo y te enseñan las técnicas, ¿cachai? Como por ejemplo el Shell Jam. El Shell Jam es como andar en bicicleta. Una vez que te sale, ya no se te olvida nunca más cómo hacerlo. El drama es, claro, conectarlos. ¡Vamos! ¡Vamos! No venga nada, que no venga nada. ¡Oh, qué buena, hermano! Ya, vamos a ver si me sale jump, a ver. Jump, jump. No sale jump, puerta. ¡Mmm! ¡Eso estuvo muy bueno! A la primera. ¡Oh, que estuvo peludo, guacho! Ese Shell Jump final, como con salto de potito, es muy difícil. Yo nunca lo había hecho, de hecho. Primera vez que me sale. Ah, son... Ya, listo. Son pajaritos. ¡Ah! ¡Ah! Te estoy puro dando la cacha ahora, man. Pasé una muy peluda recién y ahora no puedo hacer este salto de mierda que es tan sencillo, man. Oye, si alguien se puede clipear ese momento, ¿no? Estuvo bacán. Estaría bueno. O sea, yo no sé si alguien ya lo clipeó, no sé. Ah, oh, buena. Ya, entiendo. No, de lo roto ahí, po. Ya, entiendo. Aprenda, 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 aprenda como Yokoshima. Aprenda, aprenda, aprendo. ¿Quién haya entendido esa referencia? Es amigo mío. Es un cochinote. Izquierda, derecha, muere, eso. Quintaro, ese era. No, Yokoshima, nada que ver. Pues Quintaro era bien el Dynamo, ¿viste? El Dynamo es pajero, la vio. Nice. Eso, checkpoint. Fíjense, después que de un reto como que agarré el vuelo. Ese es fake, ok. Mira que maldito. ¿Salí? Ah, ya. Ahora que veo My Treasure Darling. ¿Cómo así? No caché. ¡No! ¡Eh! La otra puerta que tiene. Mismo jefe, ya. Voy a pegar ahí, que soy weón. ¡Cacga! Así tal cual. Lo vamos haciendo, ¿cierto? Lo que queráis.
puta, el mono maldito. ¿Por qué sale por debajo? No está peludo el jefe, estoy probando nomás. Ya. No sé, ya bien. Toma. ¡Pa tu casa! Nice. Con swag incluido. Me dio engañado para el waffle. Oiga. Esta cagada está mala. Creo que cuenta se le dio, ¿eh? Vamos a resetear. De arriba el catsup. Son 14 salidas. Llevo 8. Me quedan 6. Vamos. Oh, qué buen tema. Me recuerda a Maximum Carnage. Ya, bueno, lo bueno es que ya calenté las manitas ya. Un hack bien playero, bien veraniego, para estos días de calorcito. No es malo. ¿Cierto? Sí, tiene toda la pinta de Lemon de Green Jelly esta cuestión. El estilo de música. La culpa era de Carlangas. De Panchoso. Me suscribí del canal de Panchoso. Wait. Ah, hay que pegarle al ladito a ese mono, ya. Lo de la caja es un mono gigante. Exactamente. Me hubiese gustado ver al Retard Gamer jugar Kaizo. Mira, Metoid, es el mejor juego de la historia. Eso hay que hacer, eso hay que hacer, eso. Waflito. ¡No! Vamos. Sí, al principio como que las manos como que me faltan y después empiezan a crecer. Vamos. What? Wait. Esta canción es de juego de béisbol. Crecía de mano a lo de tal cual. Puta, me da mi indicación, pues bueno. Se aprieta para pa adelante, po. Todo para abajo. Ya. Cuando haya plataforma, se va a caer y hay que apretar el A. Ahora, por ejemplo. Dan. ¿En serio? Estoy desconfiando. ¿La pasé? ¿La pasé? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Uy, temazo!
Este es el tema del Donkey Kong Country 3. De los jefes. Ok. Waflito. Oh. ¿A tu jefe parece? Supongo, ¿eh? ¡Oh! ¡Maricón! Ahora echarle bola al fuego acá, ¿eh? Veamos. No, no hace nada. Ven, pocho. Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? No entiendo el nivel. Ahí está, po. Ya. ¡Cállate, Moruchan! ¡Oh! ¡Ah, me salvé! Ya. Un poquito, ¿eh? Listo. Vuelvo a tropezar con la misma piedra. Dijo Julito Iglesias. Ah, genial. Por aquí para acá, ¿eh? Ya, rebota ahí, salte de arriba. Tú tienes que ir a la tortuga para botar de nuevo acá. Y después me perdí. Respawnea, buena.
¡Oh! Ahí está. Se acabaron las manos. Ahí se acabaron las manos. Por acá. No era por acá. Supreme victory. No, no tenía que entrar ahí, weón. Gracias, tío Jerry Crowley, por el host. Bienvenido, compadre. ¿Cómo está usted? ¿Qué nos cuenta hoy día? Clipealo, aprovechando. Clipealo, ¿y qué pasa? ¿Se te refleite? Clipealo, monstruo. Uno, dos, se empuja, se salta, se te pega, se pega, se pega, no. Calla, oh, ando lo maldito, sí, guacho, ¿qué pasa? Una wea. Espera, es que baje primero. Cuidado. El mismísimo. Viene la capital, qué bonito. Tiene que cagarse calor, no, amigo. ¿Con quién se va a juntar acá en la capital? ¿A quién? Mira, a ver si se puede saber claramente. A ver, una amiguita, no, Freddy. Buena, pues. Que lo pase bien. Que haga hartas cositas que yo tenía acá en la capital.
edición. Ah, viene una tocata buena. Buena, vos. ¿Qué has tenido? Ahora. Puta la weá. ¡Puta la weá! ¡Estoy cagando ese puro salto, weón! ¡Ah! Me estoy hueveando. ¡Puta la lecero! ¡Harry! Veo que tienes un negocio entre manos. ¿Y yo tengo un culo para los negocios? ¡Por la condición estratosférica del universo! ¡Ah! Pensaban que iba a ser un garabato, ¿eh? Los pillé, los pillé. Cago en la... Para el día del tsunami, un weón fresco random golpeó la reja de la casa diciéndonos si le regalábamos comida para evacuar. Digo que la situación de calle se aprovechó la weá y mi viejo lo mandó. ¡Claro, weón! Ese flaco te quería robar. Corta. No, no, estaba buscando comidita gratis, estaba buscando robar. Así que soy muy desconfiado hoy en día. Llega un weón random a la casa, así como, oiga, ¿qué quiere pasar a mi casa? Sale, flaco, en mi casa no entra nadie. Nadie que no sea de mi confianza. Sí, porque no caché que van los pasos andan. Estoy pegado a esta parte, weón. Estaba riendo recién. Así mismo. ¡No, no, no! ¡Puta la weá! Yo qué botón. Pero es muy común que pasen cosas random así en Iquique. Hablo desde la ignorancia porque no conozco Iquique. Fin, weón. Oh, me dolió esta pantalla, weón. Ah, ya, había mucha gente en el tsunami, dale. Asustaste, weón. El Crowley, un grande Crowley. Crowley, amigo de todos. No, no, no. Gracias. Agárrate por mierda. Don Waffle, ¿se tasó el sonido que le hice? Sí, lo escuché, tengo que agregarlo. Ahí está, eso es lo que se me olvidaba. Sí, lo escuché. Estaba bueno. La wea. Ah.
Subí demasiado. Me subí una puntita nomás. Está bueno el nivel, sí. Está bonito. Me está ahí. ¡Ya basta, Freezer! ¡No! Saltito. El tema me suena a Battletops. Hola, este es el stream donde me van a sortear una gift card de 50 lucas de Sodimac. ¿Cómo se hace para participar? Tienes que besarme, coqueto. A ver si queda arriba, ya dale. Nivelcito, no lo entiendo. La wea. Ah, soy tarado, puedo saltar de largo ahí, po. ¿Acá regalan el taladro Fauker? Sí, pues, taladro de percutor con 10 velocidades Fauker. 19.990 con tarjeta CMR. ¡Uf! Hola, Cevita, ¿cómo estáis? Estoy seguro que me escucho mal. No sé por qué tengo esa tinca. Que se escucha más fuerte el juego que yo. Antes valían eso, pues. Ahora. Este, pues. 70 lucas. Oh, están tirados, weón. No, yo trabajo en precio. Yo trabajo en. ¿Cómo se llama? En logística, así que.
Estoy con el Lavalier, Sevita. De hecho, transmitiendo. Que te comentaba el otro día por interno. Perro. ¿Qué pasó con la Dynamo del, la RAN del Dynamo? No la podemos correr porque nos falló el audio. El Dynamo transmitía la pantalla por Discord, pero no se escuchaba. Así que como era tarde ya y está acá están dando jugo, no sé qué. Para otro día. Ay, no. What? ¿Esto con qué se abre? Oh, la va pesado. Ahí está, agua frito, qué lindo. ¿Qué pasa, tío Kibor? ¿Cómo está ahí? Saludos, amigazo. Bienvenido. Oh. Buena. Se vienen cositas, como dicen los músicos. ¡Ah! Maldición. Ah, claro, pues lo puedo dejar ahí para buscarlo. Creo. Vamos a probar algo, ¿eh? Oh, vienen dos de esos, ya, dale. Oh, maldición. ¿Cuándo te quedas si tú en Bailed? Oye, no es mala idea, ¿eh? Es bacán ese romhack, me gusta caleta. Podría ser, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que después de que haga el bonus track del 3 al hilo, lo voy a hacer luego. Ahí está la wea. ¡Ah! Ya caché. Ya caché, ya caché, ya caché. Ya, vamos. El Unveil, el Tag Team Travel también es bueno. ¿Lo cachai eso, no? El del Donkey 3. Ese es como el único hack que conozco del Donkey 3 que es bueno. De hecho, es mejor que el juego original. A mi gusto, por lo menos.
Y fue de las primeras cosas que streameé, inclusive. Cuando estaba empezando en YouTube. Ahí después te lo mando. Te lo mando por Discord. Está bueno. Juégalo. No es peludo, ¿eh? No es un Kaizo. De hecho, es bien vainilla, pero súper entretenido. ¿Por qué pasa de largo? ¡Saco de pelota! ¡Está la weá! ¡Oh, qué rico! Yo voy a hacer al avance unas quesadillas. Ahora cuando termine de streamear. Pan con chancho. ¿Está el comando, Bosquior? ¿Para qué? Con Sancho. ¡Claro! 30 lucas en la palta. Anda por ahí con los tablas de los Bowker. Cuidado. ¡Oh, el mono conche! ¡Ah! La weá es terrible papaya, man. Voy a tratar de cruzar primero. Después de probarme la P. Si hay que llevarla, no. Nice. ¡No! Está la weá. ¡Está la weá! Quiero ver qué hay nomás, nada más. Amigazo, cuídese. Que le haya bonito. Gracias por pasar. Thank you.
Me troleó la wea, po. Me troleó brígido, po, weón. Es que yo me imagino algo ahí. Tengo una idea. Ah, que soy hueón. ¿Por qué me caí, weón? ¡Oh, el mono con... Aleluya, 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 aleluya. Entonces, ¿por dónde presta paso, weón? ¿Ah? A ver. Qué rico, weón. Meloncito. No hay por dónde hacer esa weá. Yo el sábado comí una sandía tan rica. Estaba maravillosa la sandía, weón. Buenísimo. Thank you.
Mira, no se abre ahí, pon. Déjame hacer un save state, estoy picadísimo, man. Creo que hay nomás. Creo que algo hay ahí, man. Algo tiene que haber ahí. Algo tiene que haber. No sé qué hay, weón. A ver. Vamos a buscar algo. Soy weón. Era re fácil la weá, po. ¿Cómo no se me ocurrió antes? No. Era así, pues cabrón, miren. Todo lo que hay que hacer. Soy un weón, un cuaflito por la chita máquina. Oh, rígido. Oh, rígido. ¡Rígido! Nivel de mierda, man. ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Cuánta gente tengo todavía mirando? 1,000,000 de personas, maravilloso. ¡El castillo! En la policía. Me siento otra tan maruchan, vengo al tiro. La policía. Muta la lancera. Bueno.
Hola. ¿Cómo te fue? Qué bueno. Terminando. El último nivel. Oh. Wow. Creo que llegaste y dije, bien, la policía. Uy, uy, ¿qué tal? Llega a poner, ah, esa policía. Waflito humorista. ¿Estás listo para la viña del mar? Saludos a la guafla. Claro, mi hermanita. ¿Usted quiere mi hermana? Compadre, me acompañó otro día en... Compadre. El gran runner que me acompañó otro día en las piernas hechas de Don Quijote. El viernes. Sequísimo. Así que es bacán cuando tú algo lo has visto y aún así te sorprende. Oh, qué desgraciado el juego. Sí, po. Desde temprano, por eso. Gracias. Wii, wii. Por esa película. El maestro de la confusión. Wii, 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 wii. Y era la mujer. ¿Has visto esa película, no? ¿Cómo lo fue el chiquillo? ¿Ganaron algo, no? ¿Ganaron algo? Buena. Que se fue hueazo nomás. ¿Qué pasó? Ah, ya. ¿Me asustaste? Ah, vamos. Ow.
que esa tortuga no parece cuando tiene que aparecer, weón. Ah, maldición. No. De la mañana, yo creo, ¿no?
Mientras te acostumbras, ¿no? Lo bueno es que ya la he dicho otra vez, entonces no te va a costar tanto. Estoy contento por ti, ¿no? Sí, mucho. Me gusta que hagáis eso. Me pegué fuerte. Cuando juegue mucho stream. Ese gatito, te aplicaré un gatito. Guaflito, te aplicaré un golpe de karate. Un corte eso. Un corte guachaloma podría ser. Qué rico. ¿Cómo sería Homero diciendo guachalomo? Guachalomo. Guachalomo suena como un corte rico, aunque no es tan rico, pero. O sea, es bueno. Cumple. Guachalomo. Ya. Esto es lo más cerca. Ahora. ¡Pucha la cuestión! Flito. Me queda mucho. Bueno. Queda re poco, de hecho. Si dejáis de venderla. Así, por ejemplo. Sí, pero si salto muy rápido para allá. Ah, maldición. Estoy probando nomás, ¿eh? Si después la paso igual de no. Gracias, amiguito.
¿Cómo está ahí? Creo que andáis en el sur, ¿no? Creo que andáis en Villarrica, creo. ¿Pero por qué son tan malditos esos pinchos, man? Frutillar, qué rico. ¿Eso es más al sur, no? ¿O está por ahí cerca? Yo me diría, no, para el sur. Conozco un par de lugares en el sur por trabajo el año pasado, el 2018. No hay que ir, porque eso fue 2020, encerramos encima. Tuve el trabajo el 2018, fui de Puerto Montt hasta Temuco. Una gira que hicimos con un colega. Y estaba bonito el sur. A mí me gustó caleta. ¿Tú no conocías el sur, ciertas cositas? ¿Tú no conocías el sur? Nada. A Conce, aclaro. Sí, pero Conce es centro-sur, po. No es tan sur como el sur mismo. No, pero... ¡Pincho el orto ese! Respiramos. Yo quiero pasarlo hoy día esta cuestión. Está, ¿sabes qué más chao? Me aburrí. Quiero comer. Doña, ahí esto me agarra un par de deseos. Quiero comer hoy día, no mañana. Sí, creo que me está buscando luego, estoy cansado ya. ¿De qué? Es que me quedé este último, el puro jefe, entonces ¿para qué no terminar de dejarlo a medio camino? Date. Pucha, no puedo terminar así, pero quiero comer, tengo hambre. ¿Cuánta gente quedó? A ver. Ya, filo. No suelo hacer esas cuestiones, pero tenía que hacerlo. Porque era el juego video. Big G. Gracias, compadre. Y... a los créditos, ya. Estamos. Mientras pasan los créditos, vamos a buscar un raid. ¿Cómo te matan los créditos? You are a super player. Y ahí están los créditos. No los merezco porque usé save state al final.
Pero como les digo, ya han pasado casi 2 horas y media y tengo hambre. Quiero comer. Gracias por jugar. Espero que hayas tenido... Si estuvo bueno, me gustó el hack. Estuvo entretenido. Ya. Entonces con la musiquita de Wario, vamos a hacer un raid. ¿Qué te está viendo esta hora? Twitch. El Saito. Averichan. El Andros. ¿Qué le están viendo? ¿Tienen alguien que quieran que le mande el raid? A lo mejor en el chat. Ay, pero o sea, no, el viernes no hay otra speedrun recepción por si acaso, ¿eh? Las tengo que planificar bien, así que, pero conversémoslo. A menos que haya transmitir tú. Pero bueno, ya. Vamos al site, no más que no está puesto. Estoy bien. Estás jugando el del iPhone. Mira qué buena. Lo que no quise jugar. Está jugando el tío site. Así que, chiquillos, un abrazo. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, como dices por ahí. Chau, chau.